Hoy es el cierre de los talleres, taller creativo. Tengo los talleres creativos para niños que hay en dos grupos, de 6 años a 8 y de 10 a 12 años. Después está el de adulto, de pintura decorativa, reciclaje y restauración. Y el de adulto, de bordado mexicano, costura y tejido. ¿De cuántas personas estamos hablando? Y de niños hay 24, hay dos grupos de 12, y en grandes son 22, pero que vienen a clase son repetitivos, o sea, 37. Así que les gustan los talleres. Les gustan los talleres, sí, la verdad que sí. Miriam, ¿qué balance haces de lo que ha sido este año? Bueno, la verdad que un lindo año, muy productivo, con mucha creación. Después de 8 años volví a tener taller para niños, porque había dejado de dar taller para niños. Muy alegre, la verdad, que de haber vuelto con los niños, te dan un aire nuevo y esa creación que tienen innata, que les sale tan natural, realmente hermoso. ¿Cada uno hace lo que tiene ganas o hay un básico, una orientación? Cada uno hace lo que tiene ganas, así que es muy amplio. Mucho de investigar, de buscar, porque todos tienen ideas distintas. Así que bueno, siempre estudiando, buscando. Y bueno, y este año también me la di para el lado del arte terapia, para trabajar las emociones, porque mucha de la gente grande tiene muchas dificultades, pérdida de gente, y entonces ayuda mucho a través del arte. Por ejemplo, ¿qué actividades podemos encontrar dentro de ellas? No todas las actividades, pero claro, buscando por ahí la autoestima, cómo ayudar, cómo buscar su yo interior, cómo por ahí la gente que es yo, poder socializarse, salir a otro ámbito, qué sé yo, ahí es amplio, muy amplio. ¿Y hoy vamos a tener la entrega de diplomas? Sí, hoy vamos a tener la entrega de diplomas. Bueno, los chiquititos, el miércoles fue la última clase, pero los grandes siguen todo el mes de diciembre hasta la semana de Navidad. Así que, bueno, se hizo todo junto la entrega de diplomas, pero en realidad las grandes siguen. La familia acompañando siempre. Sí, siempre acompañando, así que hoy esperemos que se llene realmente el Zoom. Bueno, mucha gente enferma y por distintos motivos de trabajo o cosas así, va a llegar más tarde y algunos no pudieron traer sus cosas, sino durante el año trabajaron un montón, que yo les decía a las chicas hoy, tendríamos para llenar el Zoom sin que nos quede un solo espacio de cosas que hicieron. Pero bueno, en realidad hay algunas cosas, no todo lo que hicieron el año. ¿Queda algo para agregar que quieras decir? Bueno, hay muchas de las chicas también que usan esto como una salida laboral, así que también está bueno esa parte, que les ayuda económicamente, y mucha gente que, bueno, que hace regalitos y que está. Viene bien ahora para estas fiestas, ¿no? Claro, exactamente, sin tener que sacar dinero del bolsillo, reciclando cosas, hace unos hermosos regalos. Vemos unos trabajos impecables. Sí, la verdad que sí. Muy orgullosa sí, como profesora. Les cuesta un poquitito la parte de la paciencia, a ellos les gusta todo ya, pero bueno, de a poquito van cambiando de idea, así que sí. Miriam, felicitaciones y muchísimas gracias. Sea disfrutar este momento. Gracias a la comuna por este espacio también que nos da, que sin ellos no podría ser posible, porque es el que pone todos los materiales. Así que, no, realmente súper agradecida y feliz de cerrar un nuevo año después de 10 años que ya sigo interrumpida. Muchísimas gracias. Gracias a vos.